¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video y pues bueno, pueden darse cuenta que ya tenemos otro patrocinador, en este caso Tau Games Así que pues una tienda con gran stock en cartas para estándar y commander y más formatos Así que dale una checada si gustas tanto a la comarca y a Tau Games En fin, en fin, en fin, hoy es el día del Super Bowl, yo sé que no te interesa, a mí tampoco, así que me vale un comino Comencemos con los movimientos de precio como todos los videos de, no de noticias, así que... Pues se están ajustando todavía más los precios de Pirexia, todos van a ser uno. Aún se está acomodando lo de Secret también, más que nada, por ejemplo, donde vienen las de Street Fighter, que no son tan comunes como las de Stranger Things, ¿eh? me di cuenta. Eh, a lo mejor fue una mala experiencia personal, pero pues, tienen un precio sólido, por ejemplo, Tadeas. Eh, entonces, pues bueno, fuera de eso, Might Overseer subiendo algo de precio. Ya lo habíamos discutido de que era potente. Mercurial Spell Dance también discutimos que es potente. Ahorita hablamos un poquito más de él. Y pues, Nord Chair Master está comenzando a recibir algo de atención. En fin, este algo que quería platicar es, por ejemplo, los tokens. Eh, Goblin Shaman es una carta que es el token de la fábula Kikijiki. Yo casi regalé el mío, se puede decir, porque pues en esa, en esa época no valía nada. Y pues. Puedes ver que 10 dólares. Checa tu bulk porque es, es un token valioso. En ocurrió el Spell Dancer comentaba: subió de precio, está jugando en Legacy, Vintage, Moderno. Y pues está dando de qué hablar. O sea, apenas en el Bridge de Vintage está con un torneo, pero es la primera semana apenas del release y está viendo algo de juego. Mi recomendación: no te acerques. Ya subió de precio, va a venir bajando. Pirex está viendo en cantidades muy altas y cuando salga el complete edition también se va a volver a estar vendiendo mucho la edición eh, en el disco una persona me está diciendo eh, Alexis qué me recomiendas eh, mantener este que no venda ahorita vende todo vende todo lo que puedas y en un mes ahí ya este empiezas a conseguir tus cositas que algunas van a subir de precio pero ya es cuando salga la edición de marcha de las máquinas ahorita es vende todo lo que puedas también eh, una que subió de precio es Kitrix de Black Dragon. Pues bueno, es más que obvio. Infect es popular. Y como no tuvo una reimpresión. Y ni en Zika ni nada. Subió de precio. Y te aseguro que va a estar en mayor demanda. Cuida tu copia. Yo tengo la mía. Y es, estoy muy contento con eso. Sabía que se este iba sí a estar apreciando. Es más que obvio. Siempre hay que ponerle atención a, a las míticas. Porque si bien ya no son tan escasas como antes. Eh, sobre todo las que son populares en Commander y también en casual es bueno tenerlas. Skittrix, si bien no es una carta competitiva, apenas se cuela en algunos decks de Commander eh, con Scion of the Dragon para el combo con Molten Steel Dragon. Eh, fuera de eso, no hay deck en, en formatos que se juegue, pero la gente lo juega en mega casual estándar, no, no estándar, mega casual moderno con 3, 4 copias. Quieren mucho este dragón, entonces... Vale la pena. Ahorita pues lo ideal es que consigas a través de cambios. Sería lo óptimo. Si deseas uno. Pero mejor aguántate un poco porque ahorita el hype está muy alto. En Europa puedes observar que están 12, pero luego se ajusta. No quiero caer en esa cosa de es que car market, eso hay problemas. Hay problemas con car market y los he mencionado varias veces. Con el tiempo también los menciono después. En fin. Afeto Alchemist, espero estarlo pronunciando bien, subió mucho de precio y esto se debe al Comandante Azul, que cuando una criatura este, es enderezada o tapeada, jalas una, pues obviamente este se endereza a sí mismo y este, pues puedes ver que subió estúpidamente de precio, el market está en 8, es un bullout, va a ir bajando este, todavía un poquito más, eh, pero sí, es un bullout fuerte y es una carta que debes de tener ahí aventada en tu bulk. No está en la lista de reserva, pero no tiene reimpresiones. Las Foil subieron demasiado, de eso puedes notar pañán. Entonces está muy alto. Eh, ahorita lo recomendable es que vendas tu copia. Mir Superion. Este es terrible. No, 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 no. En algún momento se quiso jugar en moderno. Eh, con cosas como eh, Burning Terry y Misery. Pero no funciona realmente. Es muy específico. Y pues la gente no está cuando nomás por el deck tribal de Mir pero es malo, es malo Y es un 5-6 Ugabuga que no aporta mucho. El dibujo es bueno, la versión de Game Day. Eh, pues obviamente es espectacular el dibujo, pero. No vale la pena. Aléjate de esto. Y. Y de hecho, las cartas MIR, El deck de Mir es malo. Todo están haciendo el deck de Usted. Este, 5 colores, good stuff. Y para eso puedes ocupar cualquier comandante de cinco colores. Entonces. Digo, el hype está alto, pero no es una carta buena. Y también aplica para usted en cierta medida. mommy Big subió de precio. Una carta. Ya es del pasado. Puedes notar que. O sea. Desde el 2016 está en su punto más alto, bajando. Y ahorita como que subió de nuevo. Pero. Ah, esto es muy falso. Porque ya, ya es muy malo. Tienes que jugar eh, Commander con gente de Estados Unidos. Que no juega interacción en su deck. Para que esto funcione. Es malo ya. Fuera de eso. Este, podemos observar que. O sea, el Might Overseer. Pues se juega cierta medida. Y Ground Rift. Por el combo con el, el de Tóxico. Esta es una común que debes sacar de, de tu Bulk. Y, y Garuko Rising. Pero esto es Ay, Después de ahí ya ves que No hay más aporte, o sea, no hay más cosas Porque Barry Drake, pues ya lo hablamos La semana pasada, Clever con Está ajustándose, pero es una carta Muy buena, Jingy Taxias de arte Conceptual 21, pero ¿eh? mm, No es bueno Jingy Taxias Este, ah no, este es el El, el viejito, entonces este es, No, este es el nuevo, qué asco, no Este, en fin, en fin, en fin pero fuera de eso ya no hay nada y pues digo es lo que te puedo aportar en cuanto a movimientos de precios. Oye, otra cosa que quiero platicar, los dados del bundle normal, los blanquitos, sí, este, están en un dólar usualmente. Se pueden vender en dos sin problema. Pero los de Perfeliz de otros colores, como son más escasos, porque los de Bundle son blancos, este, de tipo como el que salió especial, que vale como $45. dólares, Ahorita lo menciono de nuevo. Este. Valen 2 dólares, así que estos daditos, estos de spin down counter, recuerda que tienen valor, no los obsequies a menos que no te importe. Eh, tenemos también, ya pasando a las noticias de la semana, eh, lo que vienen siendo fechas importantes: eh, el 17, el 19 de febrero, que es la siguiente semana, es el Pro Tour de Filadelfia eh, es español si no me equivoco, entonces se pone interesante. Eh, no quiero hacer streaming este, reaccionando a todo esto, este, pero eh, le voy a dar algo de seguimiento. El 22 de abril al 20 de agosto eh, comienza el rsq este, de los de Pionir y luego el 5, del 5 de mayo al 7, el Pro Tour 2 en Minneapolis, el del 20 al 2 de julio eh, es el Campeonato Regional, el Pro Tour 3 en Barcelona es del 28 al 30 de julio, de septiembre a diciembre es moderno, ya lo discutimos la semana pasada, el 3 de septiembre y el, al 26 de noviembre. Es la parte 4 de los regionales de campeonato. Así que... Ok. Las promos. Un Holy Hit. ¿Sí? Esto es para lo que viene siendo la temporada 4. Entonces, un Holy Hit. Una carta que se está jugando en moderno. Pero fuera de eso. Como que le falta. No hubiese estado interesante que fuese legal en Pioneer. Y eh, estaría muy cool eso. Luego también tenemos Eldritch Evolution. No soy fan de este arte. Me gusta la carta. Pero no soy fan de este arte. Pero en fin. Este... No a todos nos va a gustar algo, ¿verdad? Y está bien Entonces el LH Evolution es la promo Para el top 8 y para Los top finisher, Ugin Ugin promo va a estar Algo cotizado Porque pues, la gente tiende a coleccionar dragones Y este va a ser muy limitado Así que toma en cuenta eso, no va a ser económico eh, La información te la dejo en los comentarios este, También No sé si te diste cuenta que para Magic Arena No salió el código Playpirexia. ¿Sí? bueno, es que checa tu inbox, porque Wizards te mandó un correo y ahí están tus boosters, entonces checa tu email eh, para que saques tus boosters de Magic Arena, porque puede ser muy útil, sale eh, la recepción de Pyrex ha sido buena, eh, ya lo hemos comentado es una muy buena edición, ya las cosas ya bajaron de precio, pero el Libby sigue alto y eso es bueno y pues, Ivan Irwin comenta que pues, se ha vendido más que Kamigawa entonces eso está excelente. ¿Qué significa eso? Que los precios van a seguir bajando porque se sigue abriendo. Apenas el viernes pasado fue el release de la edición. Entonces se va a seguir vendiendo mucho. Se va a estar abriendo mucho. Las cartas de un dólar, pues difícilmente van a subir de precio, a menos que algo las haga OP. Este se van a ir a precio de bulk. Las lands, pues de Razor by Sticker están en dos dólares. Te puedes dar una idea. Van a seguir bajando algunas. Eh, las foil, pues eh, gracias al efecto colecto y lo complete edition también le va a pegar muy feo. Así que te digo, vuelvo e insisto, no guardes nada, vende todo. ¿Sí? Vende todo lo que puedas. Eh, algo interesante es que en Magic Online eh, empezó una cadenita donde estuvieron eh, baneando cuentas. Gracias a que... Por el concepto de cheating, win trading, pero Goat Boats es, un, es una organización de bots, se puede decir, es una tienda que no tiene juegos, o sea, no, no juega, simplemente se dedica a vender y comprar cartón en Magic Online, y les banearon las cuentas. Ya se solucionó, afortunadamente, pero no fue eso. También lo de en Azorius también le pasó a una cuenta, le pasó a muchas. De hecho, creo que también, este, si, si no reviso, a lo mejor me pasó a mí, entonces debo voy a checar. Pero sí, este pasó eso y, y Magic Online así, perdónenme, este, se equivocaron. Pero bueno, a, a ver qué pasa. A lo mejor dan algo a cambio. Estos son eh, mejorcitos que los que están administrando Magic Arena. En fin, en fin. Este, algo interesantísimo. Tenemos una nueva cooperación, Love Sack, este, con Magic. Yo pensé que iba a ser como una cobija, una sábana. Ya sabemos que hay algunas populares que son de pésima calidad que las hacen en AliExpress y todo eso. Pero estas, pues dando clic, puedes notar que son dos, ¿sí? Con algo interesante, en tu compra te dan una caja de este set booster de Pirexia o Will Be One. Y tenemos dos modelos, uno de 975 Cuando vi el precio no me la que vi dije, "No seas así." Y uno de 400, coño. Entonces, pues este es el, el sillón, se puede decir, ¿sí? Este, por 975 dólares, aquí está. Desconozco la calidad, es demasiado elevado como para que yo lo compre, este, y, y lo pruebe por un, un mes y ahí me quede, este, con ese gasto, no lo voy a hacer. Pero pues mínimo viene con una caja, aunque aquí lo que viene siendo el, el, el de 400, no sé cuál es la diferencia real, creo que nomás es el cover, este. Durafoam, dice llen, lleno con eh, Durafoam. Y este dice. Este. Uh, alta calidad, algo así reciclado. Foam, no, también de Durafoam. Este. Que es como una nube y que la chingada. Y esto es una beanbag. Uh, no lo sé. Es que 400 dólares, coño. Mínimo, mínimo, mínimo. Es. No, no te duele tanto el golpe por la cajita, el de 400, pero el de 900. Ay, güey. E, e, estoy a, a totalmente abierto a colaboraciones de este tipo. Porque pues la imagen y la IP de Magic se puede usar para muchas cosas como esto. Imagínate, este, teclados, y ya ha pasado, este, teclados de Kamegawa. Y, y sucedió eso, lo checamos hace como un año. Pero no a precios tan altos, coño. ¿Cómo que un sillón 975 dólares? No se pasen. En fin, en fin, en fin. Lástima. Ben Bladeways, comenta lo siguiente. Este, el dado especial que vale como este, 40 dólares, el que sale en los prelanzamientos, ¿sí? En los kits de prelanzamiento. Están en, ubicados en estos. ¿Sí? Con el sticker SQU, ¿sí? 200, 2340 tiene el dado PVC y el 2341 no. Este no significa que en el 2340 vienen todos porque había algo de variabilidad, pero es interesante que hay prominencia en eso, eh. Entonces, digo, si tienes kits de prelanzamiento y quieres hacer prácticas SCOMI, eh, pues sí, te puedes dar cuenta de dónde viene el dado, ¿verdad? Eh, checa en tu tienda, ¿verdad? De, porque si tú compras esperando el dado, pues, como que checando esto te vas a dar cuenta muy fácil. En fin, en fin, en fin. Eh, decía, los dados piraxianos andan en 40 dólares cada uno, ya están bajando, pero pues son los dados piraxianos y los coleccionistas el completismo enfermizo golpea fuerte. Así que toma en cuenta: si te salió uno, no lo vendas tan económico. Probablemente ya lo vendiste, este porque no sabías el precio, lo vendiste por un, una Coca-Cola y unas papitas, lo lamento, pero si sigues el modus operandi del canal, que es espérate hasta que tengamos más información, pues tienes algo de billetes ahí. Y también Ben Bladeways reporta lo siguiente, que en, en la Magic con Filadelfia, o sea, este fin de semana, van a estar obsequiando gratis cartas de Magic que nunca han sido vistas. Son cartas de Magic, no son misprint no son tokens, no son alteraciones, son exclusivas. Y nos hace recordar al Naladni Dragon, Naladni, sí, espero estarlo pronunciando bien, eh, ojalá no sea esto. Probablemente sea como las que hay en Asia traídas acá. Puede ser. Ya ves que venía un Senguir Bampa y un, eh, un ángel de Serra, pero en japonés, este, artes exclusivos. Allá. Quiero pensar que es eso, porque si son cartas, si vienen hiper limitadas, ay, no me gusta esa idea. No me gusta esa idea. Pero bueno, hay que ver qué. Eh, vamos a tener la noticia completa la siguiente semana. Eh, algo interesantísimo, recordemos que. Este Wizard of the Coast eh, a inicios de año se llevó un montón de pleitos con los de Dungeons and Dragons. Dun los de Dungeons, los jugadores ganaron la batalla. Wizard nunca ganó, aunque ellos di dicen que ganaron. No, 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 tan pendejos, no ganaron nada. Eh, sin embargo, Hasbro empezó a decirles de cosas a ellos. Entonces, pues le los de Hasbro están golpeando fuerte a Wizard of the Coast. Cuando pues Hasbro es el responsable también. Y pues, Wizards of the Coast, aún con sus malas prácticas, y esto no, no busco defender a la compañía, ¿eh? tú sabes que no, pero les ha dado récords eh, de ganancia en los últimos dos años, pero altísimos. Como que el de Hasbro diga, no, es que ustedes son unos pendejos porque esto, ya lo sabemos, pero también los de Hasbro son culpables. Entonces, eh, hay gente de, de Hasbro que es buena, eh, perdón, de Wizards of the Coast que es buena, sí. Nelson Brown, que es el de WPN de Estados Unidos, he escuchado maravillas de él. Este, si eres tienda, trata de contactarlo a él, por favor, a Nelson Brown. Sí, es una persona accesible. De hecho, una vez sí lo contacté y me atendió en unas situaciones. Este, que bueno, pues, o sea, eh, no puedo ahondar más en eso, pero este, sí reporté unas malas prácticas. En fin, este, tienen buena atención y eso está cool. Eso está cool. Entonces, te digo, hay gente que vale la pena que trabaja en Wizards of the Coast. También hay otros que son unos imbéciles, pero eso queda aparte. En fin, es. Bueno, es, es interesante esto, pero también desagradable. Eh, también, otra cosa, las cartas de arte tienen valor. Las que tienen firma, pero también las que no. Por ejemplo, esta de Lechner con un Junjiito, el arte, se venden bien. Y la, la versión firmada vale 17 dólares. Entonces. La gente a veces ni se da cuenta. Yo tenía la idea de coleccionarlas, pero ni pude juntar Calheim, porque salen ediciones muy rápido y no puedes realmente. Cada una me sale un dólar la, con la firma usualmente, o 50 centavos, pero llega el punto en que ya no puedo y no, no pude completar y mejor desistir de hacer esa colección. Pero bueno, en fin. Este, ya pasando los decks de la semana, tenemos este interesantísimo, que es un Absan. ¿Sí? Con Taibar, el Walking Ballista, el Adam Riskold. Pero te puedes dar cuenta que es Stone for Mystic, Visio Remedies, The Boat of the Es un deck capsan combo interesantísimo para moderno. ¿sale? Y luego, seguimos con moderno. Mileo. Eh, realmente este deck no cambia mucho, excepto que ya está jugando Jace de Epirexia. ¿eh? Ah, el Jace tan malo. No, no es tan malo. Ya ganó un torneo mínimo. Le ganó Living End. Al Mirror, a Rootpiece, al Martillo y a Harden Scales. Obviamente sabemos que en Moderno el Amulet Titan está fuerte. Pero a lo que voy es que... Pues digo, eh, está siendo jugable. Si juegas mi León Moderno, pues nada más consigues 3 d y tu deck ya está actualizado al, al metajuego. Porque pues digo, esto no ha cambiado en mucho tiempo. También este Amulet Titan con Layer of the Hydra. Entonces... Esta cosa te está matando ya, en segundo turno, cuidado. Por eso este, la, los elementales son muy populares en moderno porque tienen jugadas. Entonces, aguas, aguas. Y lo importante de aquí, del Amulet Titan, es que está jugando Micos in Gardens para clonar Amulet of Vigor. Entonces, eso le permite tener múltiples efectos de enderezar. Y eso está muy, muy genial. Y pasando también a este deck: Vindicator Stone Blade. Interesante con los Pyrexian Vindicator, los nuevos obliterators blancos. Aquí está, es una versión Boros con Fervent Champion, la monita de las espadas, las espadas, este Caldra Complete y un Badder School. Interesante, interesante. También, oh, ups, cállate. Este, este, este es para estándar mono white, mono white estándar. Puedes notar que lleva pues ángeles, sí, los clásicos y pues. Ossification, que es una carta que recomiendo bastante. Puedes notar que trae un eh, Wanderer. Entonces, interesante. Una versión, siento yo que es algo BODJet. Entre comillas, porque si sí es costosa, estamos viendo dos Eternal Emperor. Wandering Empire, perdón. Este y una aquí en Cyborg. Pero comparada a los deck John de Standard. Pues no está tan mal. Eh, también este. Yo sé que hablé muy feo del aceite. Pero ya hubo un deck que está ganando. Aceite Weaverask. Ok. Y este se ve económico, ¿eh? Económico para estándar. Este sí se ve económico porque Weaverask no vale más que 4 dólares. El dominio está bajando. De aquí el Brotherhood's End probablemente es lo, lo costoso. Pero fuera de eso, está muy económico el deck. Un deck Bot para estándar. Y tenemos también, ya pasando a Pioneer, Mono White Midrange con Jorion. Y puedes notar que el set de él es ¿no? El set de Wanderin Emperor, el set de la otra emperatriz. Wow, interesante esto con Nicto, es un deck de devoción con múltiples efectos. Interesante. También este gatos en, en Payonir se ganaron una invitación al fsq Entonces, con el set de Skrell, Kemba, Gato Sagrado, el gato Double Strike, el set de Brimas. Trae los martillos, el set. El Malo de Sky Claves, un Ossification, dos encender de elementos, sigardas 8. Y pues bueno. Un deck para, para unirse a mi budget Porque pues. Eh, lo único fuerte son los Bemans. y si acaso les cree que va a venir bajando. Así que una opción interesante. Obosh Atraxa. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Y es la creatividad, ¿sí? Así como lo pueden buscar la Traxa con el Enigmatic Incarnation, también lo, con la creatividad. Y este deck tiene un 68% de win rate. Interesante, pero es que traigo Bosch de Companion. Me gusta. Bono Revival, esta cosa, está en común que revive algo y da haste. Interesantísimo el deck. Básicamente es de coste impar 1, 3, 5, 7 y 3. Entonces, pues bueno, sigo diciendo, Atraxa. Como carta, per se, no es mala. Como Atraxa, es decepcionante, ¿sí? Entonces, para que no me anden diciendo en los comentarios, nada, nada, nada. O sea, realmente, esto no se siente como Atraxa. Pero la carta es, es buena, es jugable. Así que, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta. Y, pues, algo ya así para terminar. Nos falta, ah, nos falta esto y un deck. Pues, si, eh, si no me equivoco. Este, para los creadores de contenido que van a ir a la Magic Con, este, pues no. No, no pueden jugar en la Common Zone, pobrecillos. Bueno, qué triste. Y el, el deck, el último. ¿Recuerdas que el, el deck de sacrificios en Pioneer, pues está activo? Pues ya evolucionó. Porque con las Fatlands ya es la versión. Sí, John Entonces le metieron más billetes y puedes jugar a Giganta, ¿cómo no? Eh, contra Stybar, Meijen Devil, eh, un Crocs allá. Ah, es el de, del gatito pero se hizo muy costoso con esto en fin en fin el metajuego está evolucionando gracias a las a las fazlan en payonir y eso debemos de tomarlo en cuenta en fin en fin recuerda que cualquier cosa los comentarios están abiertos cuídate mucho y nos vemos en el siguiente nos vemos